Vamos a cortarle el pelo a mi padre, Virutillas. Y estamos acojonados porque yo no soy peluquera y no sé cortar el pelo. Y mi padre es la primera vez que se deja cortar el pelo por alguien. Que no, que no sea el peluquero. O el corte te quede mal, luego yo no quiero saber nada, ¿eh? Así que no te enfades conmigo. Menos mal que esta semana no voy a trabajar y no hay risas. No, de una semana te crecerá. El pelo sobrante. ¡Cariño! ¡Lo que me está haciendo tu hija! ¡Mira qué guapo mi padre! ¡Cosa más guapa no lo hay! Mira, este pibe está suave, está suave. ¡Qué bonita de billar! Muy guapo, muy lindo. Esto ya no te lo voy a cortar más, porque no. Si no te quedas sin flequillo. ¡Qué gracia! La brocha del maquillaje para quitarle los pelitos. Somos muy profesionales. Luego te metes ahí en la bañera y te lavas la cabeza. La frente o la cabeza, según se mire, ¿no? Es cabeza, payasa. Que no deja nada, pues ya está. ¿Vosotras qué creéis? ¿Que debería sacarme un curso de peluquería? ¿Qué? ¿Sí? ¿Y que esta gente se ahorre en peluquería? ¿Sabes lo que te falta? El con la tijera hacer... Es que no va mucho. Ah, pues entonces nada. Vamos a hacer el remate final. ¡Virgen Santa, qué susto! Peluqueras que me estáis viendo, mi primer corte de pelo, ¿qué tal? Yo creo que bien, ¿eh? Este tutorial peluquería nos ha servido mucho. Es que os voy a enseñar la parte de atrás. Bueno, ¿qué me decís, eh? ¿Qué me decís? Mira, mira, mira qué limpieza, mira qué limpieza, mira qué fino, ¿eh? Mira, mira. Es que vale un poco, sí. Si es que... Aquí se a ver, de adelante no se puede quitar más porque no hay. No hay. Donde no la hay no se puede sacar. Así que ahora ya, cuando ya me haya limpiado, quitar los pelitos y me peine un poquito, última foto. Bueno, padre, entonces, ¿qué te parece mi obra maestra? Para ser la primera vez...
vamos a poner un 8,6. 8,6, no puede ser 8,5, no, 8,6. Es un 8,5 alto. Mirar, qué magnifique. Ala, dile adiós a los virutillas. Adiós, virutillas, pasar buen día. Sí.